Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos otra vez más a otro demo de videojuegos y esta vez les traigo esta demo de un videojuego que se llama Midnight Girl. Espero haberlo dicho, chica de medianoche, se entendería algo así, niña o chica de medianoche. Este es un videojuego, al parecer hecho por un estudio que se llama Italic, que es de Dinamarca, de más específicamente de Copenhague, de la capital de Dinamarca. El juego ya salió, ya se estrenó hace poco, en octubre del 2023. Lamentablemente, al parecer, solo está en inglés. Pero pues vamos a jugar la demo también, que está en inglés. A ver, o no sé si es solo la demo la que está en inglés, pero vamos a jugar la demo. A ver, pues espero entenderla lo más posible que se pueda. Pero antes les voy a hablar de qué se trata Midnight Girl. Bueno, dice aquí que es un juego de point and click, que toma lugar en Francia durante los años 60 y que la historia y todo su estilo se está inspirado en la ciudad de París y en los cómicos, cómics belgas, ¿sí? Tipo, por ejemplo, Tintín, no sé si han leído Tintín, es un cómic más o menos como con ese estilo, y además en los filmes, en las películas de los 60. Nada más, eso es lo que nos dice aquí en la descripción corta de Steam. Ah, bueno, por acá también nos dan otro detalle más del juego. Dice que es una chica joven llamada Mónica que vive con un gato o como un gato. Bueno, vamos a ver porque realmente no estoy entendiendo muy bien. Parece que ella es como una ladrona. Pero, o bueno, no sé, como que tiene que ver algo con un robo. Vamos a darle. Click to start. Ah, nos mandan de una vez al capítulo 6 del juego. Después de todo, es una demo. Nos pueden mandar a donde quisieran. Bueno, parece que ya va en un tren y dice aquí: Santos Humos, Smokes. ¿Estás bien? Pienso que hemos llegado al fin de la línea. Es alguien como que nos está ayudando, ¿no? ¿Se asegura de ir por el camino correcto? No es como, esto es como un antiguo camino para mí, algo así le está diciendo él. Bueno, ya dice que por aquí puede llegar al Boulevard San Michael. El túnel al frente podría usarse para como camino Alfredos. Oh, no sé qué es el Alfredos porque nos dejan como un poquito con la historia ahí cortada porque es el capítulo sexto. Dice correcto, tenemos que mirar esta puerta, que asumo que tenemos que desbloquearla porque está cerrada. Dice que si tenemos un cortador de esto de cadenitas, ¿no? Dice que vamos a mirar alrededor, que vamos a echar un vistazo. A ver, bueno, entonces tenemos que empezar a mirar dónde podemos encontrar algo que nos sirva para, por ejemplo, podemos bajar las escaleras para encontrar algo que nos ayude a cortar ahí. Este tubo lleva algo al piso de abajo. No sé qué más. A ver. Hay que mirar cómo las cosas, ¿no? Y si encontremos el cortador por acá. ¿Esto qué es? ¿Corta la energía eléctrica? Ok, está bloqueada. Bajemos porque no hay nada más que hacer acá. Esto, a ver, ¿dónde está? Dice, este pasillo está inundado. Bueno, pues no sé. No hay luz. O sea que no puedo entrar a la puerta roja porque se tiene que hay que usar la electricidad. A ver, dice. Ah, que hay un volcúter. Ah, listo, listo. Ya lo vio, ¿sí? Ah, a través de la puerta está el cúter que necesitamos. Si solo pudiera, ¿qué? Alcanzar con mis manos ese cúter. A ver, veamos a ver qué tenemos que hacer. De pronto acá nos den pistas de cómo activar esto. Un cable de poder. Ok, parece que ya encontramos de dónde viene la energía.
De pronto venga de aquí arriba. Vamos a ver. Ah, sí, por acá hay fuentes de energía, miren. Aquí hay una pared que se puede quitar, parecer. Sí, dice que fue construido recientemente. Asumo que se puede tumbar con algo. Acá hay una puerta que podemos por fin mover. Y nos lleva a... ¿A dónde? A un cuarto donde hay... A ver, primero un cajoncito con nada. Bueno, este dice que está bloqueado, ¿no? Aquí sí hay como una batería o algo, parece ser. Un fusible. Ok, ¿y aquí qué más hay? Tampoco un panel que está apagado. De nuevo una puerta bloqueada, asumo. Ajá. Y que hay allá una manija y no sé qué más y cajones. Entonces debemos restaurar energía usando el fusible. ¿En dónde carajos? ¿Por acá? ¿Esto servirá? No. Bajemos. ¿Dónde tendremos que restaurar energía? Porque acá nos muestran como los cables. ¿Será que podemos ir más para allá? No. A ver, ¿será que ahora sí podemos hacer algo con los cables? No. Es que los cables conducen precisamente para allá, para la puerta roja. ¿Cómo hacemos? A ver, miremos si arriba había algo donde podemos colocar ese fusible. Esto es pero el control de otras cosas. Ah, sí, aquí. Pero dice que está bloqueada. ¿Cómo la abrimos? Oh, carajo. Debemos encontrar también algo con que abrir esa. A ver. Ah, miren, acá habían cosas también para hacer. A ver, busquemos. De pronto ahí encontremos. Claro, miren, qué pendejos. A ver. ¿Esto qué es, por ejemplo? Para encender la luz, dice que no hay luz. Bueno, pues entonces, caja fuerte, hay algo que brilla. ¿Qué es lo que brilla? Un clip. Bueno, de pronto ahorita nos sirve para algo. ¿Qué más? Dinamita, esa nos sirve para la pared. Pero asumo que necesitaremos fuego. ¿Y qué está aquí? Dice que está muy oscuro para ver algo. Ah, o sea que tenemos... ¡Ay! No, pues ni que no pudiera agarrar la maleta y sacarla y verla a través de la luz. A ver, señorita, tampoco exageremos. Ah, es que hay que restaurar la bombilla. Bueno, pues a ver. Entonces, vámonos. ¿Por acá podremos revisar algo de acá? Que nos sirva. Sí, por acá hay cosas también. De pronto encontremos algo que sea útil por acá. No, pero no, no, parece que no. Entonces, ahora sí. Ah, ya puede correr si hay doble clic. Bueno, listo. Entonces, bajemos. Pues, bueno, no. Y rompamos la pared roja. La pared roja no, la pared de piedra que está. ¿Dónde es que está? Por acá. Ay, ¿será que con el clip podemos abrir la puerta de electricidad? A ver, espere, espere. Puede que sí, puede que sí. A ver. ¿Será que tengo que arrastrar el clip o algo? A ver. El clip. No, no me muestra cómo. Ah, sí. Me sale como para usarlo. Sí, somos unos cracks. Y ahora vamos a colocar el objeto. Está trabajando. Yo puedo. Ok. A ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Encender todo. Wow. Se encendieron varias cosas. Ay, pero ahora se puso eléctrico la zona. Eso podría matarme, ¿no? Eso podría ser peligroso para mí, ¿no? O sea, si yo bajo, ¿no me electrocutaría? Ah, ya entendí. Necesito algo con que cerrar el agua. O sea, que tengo que apagar de nuevo esto. Tenemos que apagar esto. Primero ir por la... Por la esta de agua. Por la... Sí, por la... ¿Cómo se dice eso? Por la que gira para cerrar el agua, si no, pues nos vamos a electrocutar. La manivela. Entonces, vamos a colocar la dinamita aquí. Dice que hay un hueco. Ah, que si pudiera hacer un hueco en la pared, podría meter la dinamita. Ah, no, esto ya lo... Ah, drawer. Ah, pero esperen. Recordemos que tenemos el clip.
A ver qué hay. ¿Una qué? ¿Una linterna? Un encendedor. Dice, se ve intacto, pero necesita, ¿cómo se dice eso? Alcohol o gasolina para poder usarse. Ah, verdad que no podemos aquí, o sea que esta puerta no se va a abrir, sino, no, esto está bien. A ver, entonces, ¿qué más nos faltaría por explorar? Porque lo veo entonces complicado, porque esto se vale. Bueno, ¿saben qué? Vamos a activar de todas formas la electricidad, primero que todo, porque nos puede también servir arriba. Vamos a activarla. Vamos a subir primero. Vamos a entrar aquí. A ver si de pronto ya la luz nos sirve, porque pues sé que la bombilla está rota, pero de pronto. Ah, no, sí, se ayudó, se ayudó. A ver qué nos dan aquí. Nos dan. Ah, miren, con esto hacemos el hueco en la pared. Entonces, vámonos. Vamos a hacer el hueco en la pared. Tenemos que no apagar la electricidad. Vamos, vamos, apaguemos la electricidad. Porque si no, nos electrocutamos y nos vamos a matar. Vamos por acá. O sea, yo antes no era tan fan de los juegos point and click. Porque siento que eran como muy. O bueno, tenía una perspectiva de que los juegos point and click eran como estos que te ponían como en la. En los juegos de celular, que era como nomás de dar clic en cosas que hay en. No sé, como buscar objetos X y ya. Pero últimamente me he topado con muy pocos, pero sí con juegos point and click que me han gustado mucho. Y casi siempre son como así de misterio, pero hay que interactuar con muchas cosas y hay que usar mucho la lógica. Listo. Ahora. Ay, pero ¿y cómo lo encendemos? Con el encendedor, pero se supone que esto está sin fuego, ¿no? Ah, no, sí. Corra, 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 niña. Se apagó, ¿por qué? ¿Por qué? Dice que va a revisar, ¿por qué? ¡Ay! Casi se mata esta muchacha. ¡Ey, chica, despierta! Ah, el man me encontró. ¿Estás bien? Yo escucho una explosión. Cof, cof, estoy bien. Uf. Tú me preocupaste por un segundo. Estuve preocupado por un segundo. Bien, actualmente me siento un poco emocionada. ahí vuelven a hablar algo como el robo, ¿no? Que si encontré el cúter. No, estoy trabajando en eso. Ok, volveré a lo que estaba haciendo. Usa las escaleras si necesitas. A ver, ¿acaso es que este era un camino alternativo o qué? Ah, este era un camino alternativo para encender. Ah, ya entendí, estaba ahí. No, ahora sí ya podemos encender esto. Nos podemos ir por el huequito, por la pared. Y así darle uso a los dispositivos de acá. Porque ahora podemos abrir la puerta roja de acá. Entrar y asumo que encontraremos esto que necesitábamos. Sí. Una válvula. De valve. En estos cajones parece que no hay nada, solo era la válvula lo que necesitábamos. Entonces vamos. Vamos. No bajemos porque tenemos encendido la energía. Entonces vamos, la apagamos. Listo, ahora. ¡Ah! Se dañó. Entonces. No tocaré esto de nuevo. Y entonces. Ah, caramba. ¿Y ahora? ¿Eso qué significará? Ah, bueno, pero sí, podemos ya ponerla esta aquí. Listo, ahora apaguemos. Cerremos el agua, ¿no? Cerremos el flujo de agua. Listo, por fin ya podemos bajar. Listo, ya seguro bajar. Vamos por nuestro cúter. Vamos. Me encanta, me encanta.
Lo chévere también de los juegos point and click es que aunque uno de pronto no sepa mucho inglés, puede entender gran parte de lo que necesita. Entonces vamos a agarrar los cutter. Ok, y de una vez incluso lo podemos usar aquí, ¿o no? ¡Ois! ¿Qué? Se dañó la puerta, no puedo salir. Se dañó otra vez todo. Sí, me quedé encerrada. Entonces, asumo que tendremos que utilizarlo con esto. Venga, acérquese acá. Úselo acá con esto. Y entre allá. De pronto allá encontremos algo que pues, nos ayuda a volver a subir. Dice, wow, nos entramos a la casa de alguien. Gracias por jugar. Ah, ya. Gracias por jugar My Night Girl Demo. Era cortico. Pero el juego se ve, la verdad me gusta su estilo de dibujo, precisamente como esa ambientación sesentera, pero de París, de Francia, con estos dibujitos que precisamente parecen de ese estilo artístico de los cómics de aquel momento, o de las historias gráficas, tipo pues Tintín, más o menos así. Y parece que sí, como que esta chica es como una ladrona, pero bueno, debe tener una razón de lo que por qué es ladrona o qué es lo que va a robar, ¿no? Para eso que tiene interés en hacer un robo especial. Entonces, bueno, amigos, es una demo corta. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos en el próximo demo. Bye bye.